Más de 200 millones de años han pasado desde el nacimiento de la raza humana, y ahora, desde las oscuras profundidades de una negra nebulosa, seres malignos avanzan para conquistar y esclavizar la Tierra. Los hombres están a punto de enfrentarse al mayor peligro que hayan conocido: la total destrucción de la raza humana a manos de los tiranos del planeta Barzán. Su Alteza. Dime, Liana, ¿ese es el planeta que llaman la Tierra? Sí. Los conquistaremos fácilmente. Desde ahora la Tierra será controlada por las fuerzas invasoras del Imperio de Barzán que se encuentran bajo mi mando. ¿Me entiendes? Sí, señor. Soldados de Barzán, ha llegado el momento de la batalla. Para que se extienda la gloria del Imperio de Barzán a todos los rincones del macrocosmos, debemos aplastar a estas despreciables criaturas llamadas seres humanos que viven en la Tierra. Todas las tripulaciones a sus puestos. Despeguen inmediatamente. Emergencia 1, emergencia 1. Listos para despegar. De la Fuerza Defensiva Espacial les habla su jefe, el comandante Robinson. Una gran fuerza invasora ha penetrado en la zona 3. La suerte de la Tierra está en manos de ustedes. Los ejércitos de todo el mundo atacarán inmediatamente. Las fuerzas navales están en camino. Las fuerzas aéreas están listas para atacar. Las defensas de tierra están preparadas. Habla el comandante Robinson. Escucho. Aquí Smith, comandante. Nuestro radar localizó a las naves enemigas. Las funciones de su centro de observación terminaron, por lo que deberá usted evacuarlo inmediatamente, Dr. Smith. Haga formar la patrulla espacial inmediatamente. Está muy bien, señor. Saldemos al centro espacial de entrenamiento. Muy bien. Mamá, el entrenamiento aún no ha terminado. Yo no te entiendo. Nos trajiste aquí sin explicarnos nada y ahora nos pides que nos vayamos. Queremos saber. Usted ha traído a sus hijos a este centro de entrenamiento, señora. Y aquí ellos se han enfrentado a innumerables peligros. El doctor Smith me trajo a mí. Yo era una estrella del rodeo cuando el doctor Smith me pidió que trabajara para él. Apostaría a que la hija del comandante Robinson también querría saber qué hacemos nosotros aquí, ¿verdad? Ahora mismo lo sabrán. La Tierra está siendo invadida por fuerzas del planeta Barzán.
Todos luchan contra ello. ¿Invasores? ¡Oh! ¡Del espacio! ¡Estamos en guerra! ¡Podremos ganar! ¡Ya no tenemos defensas! ¡Nuestras naves han sido destruidas! Ya comenzaron a invadir la Tierra. ¿Cuánto resistiremos? La flota del Mediterráneo no contesta. Las tropas comando fueron... Ya nadie está transmitiendo. No hay lugar a donde escapar. Es el fin. Doctor Smith, ¿existe algún lugar a donde podamos huir? Tu padre y yo previmos la invasión y en este lugar nos preparamos contra ella, ayudados por el comandante Robinson y el conocimiento científico del Dr. Smith. Voy a enseñarles el arma más poderosa del mundo, la única que puede luchar contra nuestros enemigos y salvar la Tierra. Vamos a prepararlos para despegar. Este es el cuarto de mando. El robot está ahora en 5 vectores y listo para despegar. Marcos será el 2. Sí. Esteban será el 1. ¿Eh? Bert el 3. Sí. Juanito el 4. Bien. Yami el 5. Sí. Bien, todos a sus puestos. ¡Listos para el despegue! ¡Un momento, Dr. Smith! Doctor, no sabemos cómo manejar nada de esto. ¡Despegue! Doctor, ¿nos enviará a luchar ahora mismo? Calma, ustedes están entrenados como pilotos. Pero, doctor, no conocemos esas máquinas. Pongan en práctica todo lo que aprendieron. ¡Están locos! Bien, diríjanse rumbo al oeste y destruyan a las fuerzas invasoras de Barça. Pero, doctor Smith, ¿qué armas tenemos? Las mismas que en el simulador. Confía en lo que inventó tu padre. Entiendo, madre. Bien, listos, muchachos. ¡Adelante! Están tratando de desmoralizarnos, destruyendo nuestro cuartel general. Creo que es hora de llamar al Dr. Smith, comandante. ¡Ay!
fuerzas para defendernos de ese monstruo, comandante. ¡Que nadie se rinda! ¡Hay que mantenerse aquí! Si nos mantenemos unidos en el ataque, podremos acabar con ellos. Escuche, Esteban. Tengo un mensaje importante. El cuartel general está siendo atacado por un monstruo. ¿El cuartel general? Esteban, ¿no es allí donde está el padre de Yami? ¿Qué podríamos hacer ahora? ¡Dime! Ahora dirigiremos las naves hacia el cuartel general. ¡Vamos! Ya acabamos con ellos. Desde hoy somos los nuevos dueños del planeta Tierra. ¡Príncipe! ¡Se acerca algo desconocido! ¿Eh? Unas cuantas de esas inútiles máquinas de los terrícolas. ¡Oh! ¡Ahí está el monstruo! ¡Ataquen! ¡Esperen! ¡Eso es una locura! Si atacan a ese monstruo ahora, todos serán destruidos. ¿Nos destruirá? Sí, solamente si se unen, vencerán. Primero, utilizando el número uno como centro, hagan una formación en V. ¡En V! Muy bien. ¡Formación en V! ¡Formación en V terminada! Ahora, aprieten todos el botón rojo. ¡Y únanse! ¡Vamos a unirnos! Solo ustedes cinco podrán realizar esa maniobra. ¡Entendido! ¿Tú sabías que había en la Tierra un robot así, Draxos? Nunca me lo comunicaste. ¡Es nuestra oportunidad ideal! ¡Que nuestro monstruo lo destruya! ¡Sí! ¡Vamos! ¡A demostrarles el poder de Voltus! ¡Entendido! ¡Vamos!
¡Macbeth! Tiene unas armas muy potentes, pero no importa. No es fácil derribar a Voltus. Esteban, vamos a lanzar el retrocohete. ¿El retrocohete? Muy bien. ¡Preparados! ¡Vamos ahora! ¡Los retrocohetes! Creo que si usamos la espada láser, acabaremos con él. ¡Espada láser! Esta vez ganaron terrícolas, pero no sucederá nunca más. Nadie podrá detenernos. Encontraré la base secreta de Voltus 5 y los destruiré. Ustedes me dijeron que la victoria sería para nosotros. Ahora resulta que hemos sido vencidos por esos terrícolas miserables. ¿Qué piensan hacer para redimir el honor del Imperio Barzán? ¿Qué piensan hacer para borrar esta desgracia? ¡Contesten! ¡Ah!
Popo. Al príncipe. La redimiré con mi muerte. Recordaré tus palabras, Katrina. Te permitiré planear nuestra próxima estrategia. Será un honor para mí, príncipe Sardos. Encontraré la base de Voltus 5 y la convertiré en polvo cósmico. Príncipe Sardos, creo que esa es la base que estamos buscando. Sí, Voltus 5 debe estar en ese lugar. Dentro de poco le enseñaré a esos terrícolas todo mi poder. Destruirá a cualquiera que se le oponga. Con nuestra nueva estrategia, Pasanga vencerá fácilmente a Voltus 5. Yo me encargaré de ello. ¡Comienza el ataque, Draxo! Tropas defensivas y miembros del equipo Voltus, estoy orgulloso de la valentía que han demostrado al ofrecerse para luchar contra los invasores de la Tierra. En los últimos días de entrenamiento, se han hecho mucho más hábiles. Por eso, ahora los pondré a prueba. Comenzaremos el último entrenamiento espacial. Esta será su misión. Los miembros de Voltus tratarán de atacar esta base secreta. Pondremos un blanco encima de la base. Voltus 5 intentará destruir este blanco y al mismo tiempo los defensores de esta base dispararán sus cohetes contra Voltus 5 y tratarán de destruirlo. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Si me alcanzaran, ¿me matarán? Por supuesto que sí. Entonces, yo... Ustedes están entrenados para escapar a esos cohetes. Pueden hacerlo perfectamente. A la orden, señor. Me parece que es muy buena idea. ¿No lo creen así? ¡Estamos listos! Querido esposo, tus hijos Esteban, Bert y Juanito son miembros del equipo Voltus. Exactamente como tú quisiste. El día que dejaste la Tierra para irte al lejano planeta Barzán. Por favor, ¿es realmente necesario que vayas al lejano planeta Barzán? Pero compréndeme, tienes que comprender. Tengo que evitar por todos los medios que esas criaturas de Barzán conquisten la Tierra. El Imperio Barzán es una tiranía de hombres brutales y muy ambiciosos, y yo voy a dialogar con ellos. Sabes que tengo que ir. Por favor, quédate. No intentes detenerme. Óyeme. Si no puedo persuadirlos, inevitablemente atacarán nuestro planeta. He dejado todas las cosas preparadas por si algo llega a suceder. El doctor Smith te lo explicará todo. Por favor, no. Doctor Smith, encárguese de todo. Aunque nadie le hace caso a mis avisos de una posible invasión, ustedes deben estar preparados. Por favor, encárguese usted de entrenar a mis tres hijos. Amor, no nos abandones. Si dentro de un año no estoy de nuevo junto a ustedes, consideren que he muerto. Ojalá pudieras ver cómo han crecido nuestros hijos y lo bien entrenados que están. ¡Es maravillosa! ¡Comiencen el ataque! ¿Listos? ¡Ataquen! ¡Entendido! ¡Atáquenlo enseguida!
¡Rápido! ¡Formación de ataque! ¡Entendido! ¡Ahí vamos! ¡Sí, a toda velocidad! ¡Ahora verán lo que podemos hacer! ¡Estrellas flotantes! ¡Conecten la barrera! ¡Enseguida! Marcos, tenemos que evitar que se acerque a la base. Yo me encargo ya. ¡Atacar todos juntos! Monstruo funcionó de acuerdo a mis planes. Mientras Voltus 5 lo persigue, yo destruiré la base secreta. Doctor Smith, la barrera está cediendo en la sección A. Tratan de destruirnos mientras Voltus 5 lucha contra ese monstruo. ¡Doctor Smith! Señora Armstrong. No se preocupen por mí. Estoy bien, estoy bien. Rápido, hay que llevarla enseguida al hospital. ¡Regresen! El enemigo trata de engañarlos. Además, su madre ha sido herida durante el ataque. ¡Mamá! ¡Herida! ¡Mamá! ¡Doctor! ¡Está grave! Estoy preocupado por mamá. Bien, prepárense para regresar. ¡Nos quieren bloquear! ¡Bien! ¡Nos uniremos! ¡Entendido! ¡Vamos a... ¡unirnos! ¡Solo este yuko!
llevan. Es mejor que nos separemos. Vayan ustedes a ayudar a la señora Armstrong. ¡Vayan! Marcos y yo resistiremos aquí. ¡Mamá nos necesita! ¡Decídete! No, yo no puedo hacer eso. Descuiden, yo me quedaré. ¡Oh, Esteban! ¡Decídete! No podemos dejar a Voltus 5 ahora. Si nos separamos, ¿qué le sucedería a la base? Nuestra misión es proteger a la Tierra. Tenemos que destruir al enemigo. Estoy completamente seguro que si mamá estuviera, nos ordenaría quedarnos. Sé que es duro, pero por favor, entiéndanme. Me quedo. ¿Y yo? ¡Preparados todos! ¡Vamos a Voltus! Usando Voltus 5 como escudo. ¡No podemos disparar! Si ustedes no pueden disparar, Voltus 5 lo hará. ¡Señora Armstrong! ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Mamá, regresa! ¡Mamá, no te acerques! ¡Regresa! Esteban... Esteban, Beth, Juanito. ¡Mamá, regresa!
Thank you.